Orlin. Va Orlin. Magalle Güelle. Va Orlin. Buen balón a la banda. La desliza a través de la defensa. No sé cómo, pero ha llegado a él. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Gris. Dispuesto a ponerla. Defensa, mantiene el tipo. Meten ese balón largo. El balón vuela. Ese centro merecía acabar en gol. Hombre, delante de la portería, no marcar es un fallo importante, ¿eh? Tiro largo hacia arriba. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Mano providencial del portero. Ese centro no llega a ningún lado. Un remate potente y limpio. Fíjate que van por detrás y necesitan un revulsivo. Ese tipo de disparo es el que puede meterlos en el partido otra vez. ¡La tiene! ¡Y sigue corriendo hacia la puerta! ¡Menudos reflejos de gato! ¡Consiguen despejar! ¡El reloj sigue contando! Buscando el hueco. Shaqiri. Tienen la oportunidad de contraatacar. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! ¡Empieza a ser costumbre! Un golpeo francamente extraordinario. Es que precisamente esto es lo mejor que se le da, ¿eh? Vio la distancia y dijo, venga, aquí la pongo. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Es que hoy está imparable, ¿eh? Da la impresión de que puede marcar cada vez que tiene la pelota en los pies. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Supera la defensa y avanza. Ahí viene el tiro. ¡Gol! Es imposible colocarla mejor. Y marca el cuarto de la noche. ¡Impresionante! Orlin.
Anastatopoulos. Se acabó. Fin del partido. Victoria clara y de enorme superioridad. No hay dudas. Es un equipo a tener en cuenta. Los dos equipos lo han dado todo y yo en partidos así siempre me voy satisfecho. Y termina así la retransmisión de hoy. Gracias por ilustrarnos, Maldini.